tal? Bienvenidos a oxm.com.mx o a cualquier sitio donde estén viendo este video. Mi nombre es Joaquín Duarte, mejor conocido en los bajos mundos del Xbox Live como Sir Draven. Y pues tengo el placer, tengo el gusto de acompañarme de uno de los ganadores de esta preciosa edición de Dark Souls 2, la Collector Edition, que si algunos de ustedes no recuerdan, en nuestras redes sociales hicimos una convocatoria para regalar no esta, no una, sino dos ediciones especiales. Y bueno, me acompaño de uno de los ganadores, que es, bueno, voy a dejar que él se presente, señor. Mi nombre es Samuel, soy fanático de Dark Souls y estoy muy agradecido con ustedes por tenerme aquí y hacer el unboxing del Dark Souls 2. Así es, bueno, para aquellos que también no saben, esta era la idea de esta, el motivo de esta cápsula, que es hacer precisamente un unboxing de esta edición. La verdad es que en fotos a mí se me hacía un poquito más pequeña la edición, pero en teoría, bueno, no en teoría, la figura mide 30 centímetros, entonces sí es un figurón. Una edición que, pues, desafortunadamente para los fans no la encuentras con mucha facilidad en algunos lugares donde comúnmente encuentras videojuegos. Pero bueno, pues entonces dejémonos de palabrería y empecemos con abriendo tu edición especial, mano. A ver, nos vas a ir describiendo qué contiene nuestra, ya me estoy poniendo el suéter, tu edición. Mira, por este lado tenemos lo que viene siendo el juego. Ahorita lo muestro, permítame. Con un bonito empaque, mucho plástico. Es el juego. Ábrelo, ábrelo, mano. Claro que sí. Yo encantado de la vida. A ver, en lo que lo terminas de abrir, Samuel, se preguntarán cómo es o por qué fue que se ganó esta edición especial. Bueno, uno de los requisitos para ganarse este premio era precisamente tener los 1000 Gamer Points del juego. Algo que no todo mundo tiene. Su servidor, siendo que soy fanático de los logros, no lo tengo. Porque pues, la verdad es que soy una nena y sacar todos los logros era una monserga. No porque el juego sea malo, sino porque pues, desafortunadamente no soy el target de este género. Pero el señor, que así como lo ven, así galán y con buen porte, tiene los 1000 puntos. Entonces, pues imaginarán lo difícil que es. Mira, por este lado tenemos lo que es el libro de arte. Vienen cada una de las... De los personajes, ¿no? Personajes, conceptos del juego, de arte, de dónde se basaron. Viene ilustrado en todo este libro. Que para nosotros los fans nos vuelve loco tener cosas así. Oye, que sí, una característica del juego es precisamente ese, ¿no? Que el arte es muy bonito, ¿no? Como que estos hermanos sí le echan ganitas al momento de diseñar sus juegos. A ver, esto que me diste, vamos a abrirlo a una mano. ¿Cómo ven? Así de versátil es uno. Sí lo abrí. Si no me equivoco, es un mapa. Un mapa del juego. Mira, viene ilustrada cada parte del juego donde vamos a poder jugar este Dark Souls 2. Que seguramente vas a morir aquí, vas a morir aquí, 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 aquí otra docena de veces, unas 300 acá. Y 1000 con el dragón. Seguramente. Pero está bonito, ¿eh? Está... Mira, esto está hermoso. La caja metálica. Aquí viene el juego. Tiene un código. Un código, que este no se los voy a mostrar. Que de hecho, si no me equivoco, el código incluye el arsenal, el equipo del caballero oscuro. ¿Sí? Sí, creo que sí. Y está muy bonito porque lo abres. ¡Yo! Sí se arma una bonita figura. Llévele, llévele. Y bueno, lo más importante, señores. Lo más bonito. Ve. ¡Qué hermosura! ¡Rómpelo! De una vez. De hecho, tiene los sellos de aduana. ¡Qué mala onda! Pero bueno, pues así son estas cosas que... Mira. Bueno, hasta acá estoy sintiendo así como... Está secretando la testosterona el señor, así a todo lo que da. Mira, está hermosa. Falta la espada.
Pues espero que tenga espada o no, porque la posición de su mano sí está así como muy extraña, como que quiere algo de amor. Amor de cabaret. Mira, está precioso. Acaba, ¿no? En su mano derecha. La mano derecha. Sí, ahí tiene como un huequini. Huequini acá. Bien. Como sea. No, ya lo estás rompiendo, Samuel. Ah, lo que pasa es que la empuñadura se... Ah, ok. Mira, qué precioso. Para que se den una idea del tamaño, bueno, 30 centímetros cualquiera sabe que es, pues es lo que mide una regla, pero pues ahí está el comparativo de un estuche de un tamaño promedio con la figura. Entonces, insisto, a mí se me hace como un poquito más pequeña, pero sí, la verdad, la figura, pero sí está bonita, está chévere. El ¿cómo que habíamos quedado que se llamaba? El caballero lo que sea, el caballero que viene en el estuche metálico. Yo estoy encantado, fascinado, mira. Ve esta hermosura. Oye, ¿y canta? Sí, mucho. Oye, pero rápidamente, veníamos platicando hace unos instantes sobre cuánto tiempo le invertiste al primero. A ver, platícanos cómo fue que alcanzaste. Porque muchos obviamente han de decir, pero es que es muy fácil. Digo, si algo caracteriza esta licencia es que es un juego bastante complicado, con mucho reto. Pero a ver, dinos cuánto tiempo le invertiste para obtener los 1000. Digo, a final de cuentas no sé si era tu objetivo obtener los 1000 puntos o salieron conforme fuiste avanzando, pero cuánto tiempo le invertiste. No, mira, al principio empecé a jugar el juego, me empezó a llamar la atención, que fueron 1 o 2 meses mientras avanzaba, me empezaron a matar bastante. Ya después de eso lo fui avanzando más, un poquito más, unos 6, 4 meses. Y ya terminé el juego como a los 7, 8 meses. Y después me faltaban que serán unos 10, 20 logros después de pasar todo el juego. Ya fue ahí cuando dije, no, lo voy a repetir porque estaba fascinado, me encantó el juego. Está increíble el 1. Fui agarrando, viendo videos, leyendo revistas, cosas así, para ver cómo avanzaba más en los juegos, en avanzar en el progreso de los logros. Fue total como 10, 11 meses máximo para sacar los 1000 game score del 1. O sea, casi un año. Casi un año para completarlo. Eso sí es dedicación, la verdad, es que... Mucha paciencia, mucha paciencia. No, y bueno, y al final de cuentas un poquito de habilidad, ¿no? Porque digo... Sí, exactamente. Digo, porque no es un juego, o sea, si hay algo que recuerdo mucho del primero, es que prácticamente todas las batallas están determinadas por el timing, ¿no? Los ataques, con qué velocidad pones las defensas, cómo... estrategia para utilizar los anillos, todo eso. Cada jefe tienes que aplicar un cierto anillo, espadas, lo que tú veas necesario para enfrentarte a esos enemigos y seguir avanzando. A ver, rápidamente, ya para terminar la cápsula, un personaje entrañable que recuerdes del 1, así, en el sentido de que un enemigo que te haya costado así muchísimo trabajo, que dijeras, no, ya, por el que tú hayas pensado, ya voy a abandonar el juego. Digo, yo lo abandoné por los malditos esqueletos del principio, que me mataban a cada rato, y estamos hablando del principio, estamos hablando de no más de 3 horas de juego. Yo dije, no, a estos flacos ya no me van a dejar avanzar, que se vayan al demonio. Pero en este caso, hay uno que dijeras, no, este tipo... no lo voy a matar ni con chochos. Todos. Desde que empecé el juego, fácil, no te miento, me mataron mínimo unas 5000 veces para sacar todo eso. Con cada jefe me aventaba como 100 veces, con cada enemigo. Todos, ninguno. Estuve a punto de apagar el Xbox y de hecho sí, en una ocasión no estaba de buen humor. Y me mataron como de costumbre. Y ya no quise seguir jugando. Y era un jefe, nada más era creo que el tercer jefe. Y es que al final en la cajita debería de decir, ¿no? Que necesitas mucha paciencia, yo creo que debería decir, ahí en letras chiquitas. Paciencia y que parte de las bondades, parte de las prestaciones de jugar este título es que tienes que morir por lo menos 5000 veces para acabarlo. Mínimo. Bueno, señor, pues entonces pues que lo disfrutes. Muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y de ser un... No, no,
pudo decir la palabra. Está al borde de las lágrimas el caballero, y lo entiendo perfectamente, porque si a mí me regalaran una figura como esta, no estaría igual. Entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias por visitar oxm.com.mx, o reitero, cualquier lugar donde estén viendo este video. Muchísimas gracias, Samuel. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Rápidamente, tu gamer tag, ¿algún saludo? Mi gamer es Dynamic con X al final, y quiero mandar saludos a mis hermanos y a mi mamá, que seguramente me van a ver y se van a burlar de mí. Y que seguramente va a tener que hacer algo para evitar que vuelvas a perder otros 10 meses en este título. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, comunidad. Muchísimas gracias a todos por habernos visto y por la paciencia. Y pues, bye.